Bueno, solo quedan dos mapas y sorteos, señores. Que Dios nos bendiga. Son las 8:28 de la tarde. Madre de Dios. Hostia, media hora. FlyQuest Gam, ¿qué pensáis? Gran favorito a FlyQuest, evidentemente. Sí. Debería haber menos diferencia que la anterior. Sí. Y después juega G2, por cierto. Cierto. Lo que ha tenido que esperar G2 para jugar. Qué locura. También jugar el último del día, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Se te hace bola, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. A ver qué tal FlyQuest. Ya veremos. La verdad que es duro, ¿eh? Da la sensación de que, para sorpresa de nadie, basándonos en el primer día, va a ser un mundial de Corea y China. Para sorpresa de nadie. Sí. Para sorpresa de nadie. Que eso no quita, coincido con Mellado, que dependiendo de qué resultados se den, hay equipos occidentales peleando por entrar en cuartos de final. De hecho, casi siempre hay uno. 2023 entró Energy, 2022 entró Rogue, 2021 entró Mad Lions, 2020 entró, no recuerdo bien, bueno, G2 semifinales, G2. ¿Qué cojones? 2019 G2 final, 2018 Fnatic final. De hecho, en 2019 estaba también Splice en cuartos, cierto, entraron dos. Cierto. O sea, 2018 estaba también G2 en semis, entraron dos. O sea, es verdad que dependiendo de qué ocurra, pues obviamente puedes pelear por estar en el top 8 del mundo, ¿no? Sí. Y eso sí que ha pasado muchas veces. De hecho, bueno, estaba repasando. Bueno, ya lo han baneado, sí. Ha pasado casi todos los años. Sí, sí. Si contásemos también a NA, menos el año pasado. Bueno, entró Energy. Si cuento aparte de NA. Eso es. Sí, o sea, ha pasado casi todos los años. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, ¿hace cuánto no hay un mundial en cuartos sin europeos o sin? Bueno, sin europeos. Ha habido en todos cuartos de final, mínimo desde 2018, exceptuando el año pasado. Exacto. Y si contamos Europa y NA, ¿cuándo ha habido un mundial sin occidentales? Casi siempre se colaba Cloud9 por ahí, así en 2020. ¿En 2017? ¿En semis dices o en cuartos? En 2016 está H2K representando Europa, que llega a semis. ¿2017? 2015 es Fnatic y Origen. ¿Y 2017, gente, hubo alguien de Europa o NA? Yo creo que siempre ha habido uno. ¿Qué pasó en 2017? Cloud9. ¿Y de Europa nadie puede ser? No, 2021 Mad Lions y 2022 sí. Rogue. En top 8, digo. No, Vitality no pasó. Fnatic, dice. El único sí, solo. Fnatic estuvo en 2017 en cuartos. G2 contra Royal, dicen por ahí. No, también perdió Fnatic Royal Misfits, en 2017. ¿No? Misfits contra… Coño, pues escuchaba una cosa, me llamo. Siempre. Exceptuando el año pasado. Siempre. Desde 2015 ha habido un europeo en cuartos. Siempre. Y el año pasado estuvo Energy. Sí. Que no es Europa, pero bueno, ya, menos es NA. O sea, siempre hay como mínimo una representación occidental. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 Misfits, no hubo. Dicen. Y Misfits, es verdad. En 2017 Misfits, tú. En 24, en quinto 2014, mapa con TSK Telecom. Sí, sí. Con Ignar, es verdad. Sí, 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 sí. Y con Power of Evil en medio, ¿no? Sí, 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 es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. La Leona con fervor. Es verdad. En 2015 creo que sí que no hubo nadie. Pero bueno, desde 2015 solo hemos fallado en el 23, ¿eh? Es loco esto, ¿eh? Esperemos vaya año de mierda el año pasado, por cierto, no lo había pensado. Sí, sí. Esperemos que solo se quede ahí. Esperemos que solo se quede ahí. Sí, sí, sí. Es verdad, verdad. Alfari, Maxlor, es verdad. Queda Alfari, Maxlor, Ignar, Hansama y Power of Evil. ¿Era ese mismo? Sí, pues sí, sí. Y se hablaba de que ese Maxlor era el mejor, ¿no? Y casi ganan a SK Telecom, que llegó a la final. Perdieron 3-2. Qué barbaridad. 2015 Origen y Fnatic semis. Sí, sí, no. 2015 fue la polla. 2016 semis de H2K. Es verdad que le tocó al Busnox Luna en cuartos. Sí. Pero en grupos se sacaron la polla. Hay que decir que H2K en grupos. De hecho, pasa como primero. Con eran. Hicieron un Odoamne, Jankos, Ryu, Forgiven, Bander. Fue aquella época que de golpe un día era todo de tu grupo y hubo un que día era una que pedazo H2K de mierda al mundial. Ganaron 3-0. O sea, sí, ganaron este, todo. Este día, mundial, ¿verdad? Es mucho mejor que lo en que. En formato es, y tal. Sí. El formato hace mucho. Y el año pasado debería haber sido G2, pero claro, fue una choquedad contra. Bueno, por lo menos entra NA, entra sí. Energy, pero fue loco. Fue loco. SKT perdió en la, correcto, en 2017 perdió la final, 3-0. Pero bueno, hombre, llegó a la final. O sea, Misfits casi se carga a Faker en cuartos, que nunca se ha quedado antes de las semis. Bueno, Gigabyte Marines FlyQuest, penúltimo partido del día. 8 horas de directo, 2 partidos y el sorteo. Bom, bom, bom. 2 partidos y el sorteo. Tenemos por aquí a Vi, Poppy y Jin para el equipo de Gigabyte Marines. Que, por cierto, ha elegido el lado rojo FlyQuest. Sí. Hombre, elegí al lado, tiene ventaja de sí. Verdad, primer verdad. Equipo que elige el lado rojo. Es verdad. Le banean la Shyvana al Levito. El equipo de FlyQuest, como estáis viendo, con dos clásicos europeos, ¿eh? Inspired, ex de Rogue, gran jungla, lleva ya mucho tiempo en NA. Wipo, bastante tiempo en Europa, finalista con Fnatic del mundo en 2018. Y de hecho, en el tercer partido le quitó el puesto Soath. Entró Soath por él, en el tercer mapa. Sí, ese meta de Urgot contra Aatrox, ¿no era? Me acuerdo de la Toblin. Sí.
Correcto. Que Tesai fue el demonio. Sí. El demonio. El uno era el otro. Fue el demonio. Counterpick para Whipo. Dicen, por cierto, que el entrenador de FlyQuest es Smithy, ¿es verdad? Sí. Claro. Sí, sí. No, no. Y también está NukeDuck, ¿verdad? Sí. O sea, hay una representación europea espectacular aquí, sí, en FlyQuest. Es curioso que, de hecho, Smithy no está en stage, ¿verdad? Solo sale NukeDuck. Solo está NukeDuck, sí. Es que creo que es en internacional solo puede salir uno. Al igual que, por ejemplo, Gax. No, creo que no salió. No, pues sí, Gax es el que pues están los dos. Pues hay dos. Pues sí, entonces no… No, no quiere salir Smithy. A lo mejor hay gente que no quiere salir, la verdad. Es que Smithy es el segundo y NukeDuck el primero, sí. Sí. Quizás no forma mucha parte del draft. Del draft, claro. Y hay alguien que sí que se dedica más al draft. Así está Mizzi. Atención, atención, atención. Digo, primer Vladimir del Mundial, no. Nah. Igual sí que está Mizzi. Pero, hostia, muchas dos leyendas de Europa. NukeDuck y Mizzi, ¿eh? Sí, sí. Hostia, viejos rockeros, ¿eh? Bye. NukeDuck era danés. Bueno, es danés. Bane de Cali. Si está Mizzi, sí que está en este. Es Kane, de verdad. Es que solo han enfocado a NukeDuck. Es en top, profesito. Ah, es verdad, está en la lista. Perdón, perdón. Sion, primer Sion. Sion, Sion, todo, primer Sion. Bueno, pues cambio de líneas. De manual, la que valía el Whipple, el maulismo. Buah. Veremos. ¿De dónde, esta partida, ¿de dónde son Quaz, Masu y Busio, por cierto? Masu, hay un australiano. Es buah, no te voy a decir el país, pero malayo. Su familia es árabe. De Masu, porque antes ha dicho que su familia era árabe. Dicho, sí, no sé si es Argelia o no sé. ¿Puede ser? Masu es de Irak. Dice. Ah, de Irak, vale. Luego, Quad coreano. Y Busio, norteamericano, ¿puede ser? Canadá, vale. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Quad coreano. Sí. Y Busio de Canadá. O sea, es curioso, no tiene ningún jugador de Estados Unidos. Es belga, polaco, coreano, iraquí y canadiense. Y canadiense. Solo uno de NA. Es curioso. Y de Canadá. Es que NA, a nivel de talento nacional, y el han ido muy cojo. Y el coaching europeo, ¿eh? Creo que puede ser la primera partida que no veamos lane swap. Dicen que Masu es de Estados Unidos. ¿Tú crees? Bueno, igual tiene doble nacionalidad. Bueno, puede ser. Claro, pero ¿de dónde nació, no? ¿O de dónde es? Bueno, él ha dicho que su familia era de… Sí, sí, sí. Sí, 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 verdad. Bueno, igual sí, es de Estados Unidos. Igual es la familia más que él, ¿no? Puede ser. O sea, no sé, sí. No, pero que pasa mucho en NA. De hecho, hubo un roster que hablaba en coreano. De ascendencia iraní. Pues mira. Hubo un roster que eran cuatro coreanos. O de o mínimo ascendencia coreana, sí, o que nacieron allí, familia de allí. Y hablaban, sí, en coreano. De hecho, Team Liquid también tiene coreanos. Y 100 Thieves también tenía coreanos. Hay muy pocos equipos sin coreanos en esta fase final del Mundial. De hecho, de 16 creo que solo había… Pues no sé si solo había… Luego, el chat lo sabrá. ¿Cinco puede ser? MDK, G2. MDK, G2. ¿Tiene los de Vietnam? Los de Vietnam. GAM. Ya son tres. ¿No hay ningún equipo chino que no tiene ningún coreano? No. Hostia. Creo que todos los chinos tienen algún coreano. No, Bilibili son cinco chinos. Bilibili. Bilibili. Pues Bilibili. Cuatro y nos falta uno, entonces. NA no es USA solamente. KR, ya lo sé. Pero Irak tampoco está en NA, claro. Es decir, si solo hubiese un canadiense en el equipo, DNA tienen uno. Y concretamente Estados Unidos, que es donde se juega, ninguno. Pero sí, claro, para me haber dicho que no solo hay un canadiense, sino que hay otro, sí, de Estados Unidos, sí, básicamente. Sí. Claro, pero Norteamérica no, claro, comprende muchos más países, no, obviamente. Canadá y Estados Unidos. Y México cuenta ya más como, claro, Centroamérica. Y me habéis dicho, solo hay uno de Canadá, pues uno de DNA. Claro. Pero no, sí, ahora hay dos. Sí, sí. Ahora hay dos. Hostia, de verdad. Hacer un lane swap jugando Kalista bot, tío, me duele hasta el corazón, ¿eh? ¿Cómo? O sea, Kalista Leona es una botlane de puta madre, ¿no? Tienes a Poppy delante, ¿eh? Ya, bueno, yo qué sé. ¿Y qué pasa? El 2 para 2 lo puedes jugar agro con Poppy. Dicen en el chat que México es Norteamérica. Ah. ¿Pero te pillas una Kalista para hacer lane swap? Bueno, tampoco sí, hay ningún, tampoco, bueno, hay ningún mexicano. Sí, sí, sí. Si vas a hacer lane swap, para eso juegas de una Jinx, una Shaya, yo qué sé. Algo que encima al menos escales algo mejor, ¿no? Hmm. Ya. Dato que te raya el cambio de líneas, ¿eh? Lo odio, pero con todo… A ver, es una puta mierda. O sea, porque de cara de espectador es basura. Ya. ¿Cómo? Claro, esto lo propone FlyQuest. A ver… Lo bueno es que se va… se va a buscar counter para esto. Sí. En el LoL no, pero geográficamente sí. Ya, claro, es que en el LoL… Está dividido de diferente, claro, manera, claro. Sí, sí. En el LoL sí que es verdad que está dividido de diferente manera. De hecho, Brasil también forma parte, sería formar parte del LATAM, ¿no? Sí, eso. Pero está, aquí es otra liga. Aquí GAM está perdiendo, ¿no? Pues está muy raro esto, ¿eh? Porque Iber nadie está en la zona. No, lo que es raro es que Busio no esté defendiendo a Whipo. No, pero que no hay nadie en top. Claro, no está Busio y aparte está Iber. Normalmente Iber está jungleando toda la parte de arriba.
Sí. O sea, de hecho, puede llegar a que haya. ¿Pueden, puede cubrir esto Ivern? A ver. Wipo en problemas. Wipo tiene escudo. El escudo, doble escudo. Se muere. Ignite muerto. Ay, pero no podía esquivar eso. Pues, igual se moría por el Ignite, si no, pero esto sí. Trágico por parte de Flyweight. Mira que tenía doble escudo, ¿eh? El de la W de Sion y el sí. de Ivern. El Ignite le mataba. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo creo que está bien. Puedes. La cosa a es ver, que Sion está OP, aunque ha perdido un minion, ¿eh? Claro, aunque te maten, te llevas toda la wave, tanto a nivel de oro como a nivel sí. de experiencia. Lo único es que le has dado el oro a Jin de la primera sangre. Aquí quien se le ha perjudicado es esa Kali, que se ha quedado por detrás un nivel casi por el otro que se ha quedado en mid toda la partida. Exacto, sí, sí, sí. Es que no he tenido eso. O sea, no sé por qué se ha quedado ahí que haya. Sí. A Kali, aquí salen perdiendo a Kali y Nar. Cuidado, A Kali a nivel de experiencia. Cuidado con esto, Mellado, porque puede ser bueno para Gam, ¿eh? Sí. Fusio, de hecho, está bastante tocado. Míralo. Emo en problemas. Emo va a sobrevivir. Level 3. Emo. Es que. Yo creo que aquí Kiaya dice: no voy a top porque me divean fácil Leona Calista. Yo es lo único que puedo llegar a entender, ¿no? Sí, pero lo que hemos visto es que en mid pusas un par de oleadas, haces algo. No te quedas tres niveles, ¿eh? Se ha quedado ya. Sí, sí. Casi tres niveles, dos y pico. Lo que también creo es que si van a divear a tu top laner y no le va a defender el support, que Inspired jungle. A ver, porque ir ahí para pegarle un escudo y que se te muera igual, has perdido una de tempo y una de tiempo que podrías haberte hecho cuatro. Sí, pero también es verdad que el Sion ha pillado experiencia en general, ¿eh? Pero es que sí. lo iba a pillar estuviese el Ivern, ¿no? ¿Entiendes? O sea, el Ivern no ha marcado diferencia en cuanto a… Ya, ahí tienes razón. Sí, porque ha llegado tarde, además. Estaba pensando ahora los que están perdiendo. Mañana va a ser mejor día que hoy, ¿eh? 100%. Y más importante. Sí, sí, sí. O sea, el que haya visto ya el Mundial, que mañana sí. lo vea. Porque hombre. Va a estar más igualado y es más determinante. Eso. Claro. Es que hoy estaba totalmente desbalanceado. De hecho, los que ganen mañana, el sábado, es decir, en dos días, pueden estar en cuartos de final. Y hay mucho morbo. ¡Ojo! Nah, hoy es un día de los mejores contra los peores. Sí, hay mucho morbo por no solo… A ver, hoy era un día espectacular. Sí. Y de hecho, quedando mapas. Pero es que lo de mañana es todavía mejor incluso. Sí. Tiene la wave fatal. O sea, mañana sí que va a haber equipos en la UCI, ¿eh? Sí, sí. Pues que mañana cuatro van a irse 0-2. Pero a lo que me refiero es que hoy debería… O sea, mañana debería estar todo muchísimo más igualado. ¿Sabes? A priori sí, claro. Depende de lo que toque. Claro, si te toca un Tiguan MDK y Faker… Pero no me será uno, ¿sabes? Ya. Uno quizá que dices, hostia, ya. aquí sí hay un gap. Pero mañana, Reven, es verdad que debería haber muchos partidos que tú digas, hostia… Más igualados 50-50. Y con mucha más presión. Encima, porque exacto. cuando vas 0-0… De hecho, Reven, mañana te puede haber… 0-1, pero te quedan dos vidas, es distinto a cuando ya te vas. Mañana puede haber un Genji Hangualife, sí. que es la final del LCK, sí, por ejemplo. Es bastante probable. O puede haber un Genji Bilibili, final del MSI. Puede darse. Bastante probable, claro. Sí. claro. Y el que gane juega el día siguiente por estar en cuartos. Sí. Y estás en cuartos antes que nadie. Tanto claro. para bien como para mal son partidazos. Y muchos más igualados. De hecho, el que pierda mañana, si es un partidazo, es una putada, porque te vas 1-1 al domingo y ya… Para estar en cuartos tienes que esperar a la semana siguiente. Exacto. Sí. Gam, te sacan muchos días. Gam está jodido, ¿eh? Mirad la diferencia en top de 20 y pico minions y en la jungla también, ¿eh? No, no, lo de top es top. Una sangría. Y aquí, espérate, que allá se muere. Que allá se muere. No, ¿se va a suicidar Wipo? No, porque ha subido de nivel, yo creo. Se va a suicidar Wipo, sí. ¿Para que pierda la oleada? Oh. Yo creo que yo, si fuese él, lo haría. Si estás seguro que lo matas. La dejas fuera. Está recuperando mana y le va a pegar la otra vez. Lo ha flasheado. Yo me Wipo se muere, no. Saca la placa, no, le sale genial esto a Wipo. Mira cómo va, La verdad que la sale de puta madre. Va 800 por delante. No, Wipo, sí, sí. Wipo es muy bueno, ¿eh? Las cosas como son. Tiene cositas a veces. Wipo es muy bueno. ¿Qué rival te gustaría que nos tocase, Reven? Vamos a dar por hecho que pierden Gam y Pain Gaming, que son los dos que quedan. Quiero Gam. ¿Más que Pain? Yo Pain. Yo creo que prefiero Gam, sí. Mira que están jugando bien. Creo general, que ya está escrito, nos va a tocar Tiguan. Yo creo que nos va a tocar Weibo, tío. Weibo. Es el peor rival por horario y hasta te diría que casi por nivel. Es uno de los que mejor ha jugado hoy. Y, coño, ya que te toca un buen equipo… O sea, dame Tiguan antes que Weibo, que quiero la imagen histórica de Supa matando a Faker, coño. Tengo el pálpito de Team Liquid, no sé por qué. Yo creo que va a tocar Team Liquid. Yo creo que si te tiene que tocar un bicho, que sea Tiguan. Porque al menos, pues mira, juegas contra Faker, es un partido de… Sí, de decir, exacto, Reven. Que no te toque un bicho que digas… A ver, Weibo pero también si es el actual finalista del mundo. Sí, pero Weibo me la pela comparado con jugar contra Faker. ¿Sabes? Literal. Obviamente. No, Weibo… es que encima por nivel, Reven, igual Weibo es mejor que Tiguan, encima. Claro. Sí, es que encima es doble mierda. Es ni juego contra Faker y son mejores y me ponen las 2 de la tarde. ¡Ahí va! ¡Busio no muere! ¡Busio! Se muere, sí. El Ignite. No. No. El Ignite le ha tirado antes. Pues sobrevive. Eso salió bien. Al límite.
Esto va a ser Stone fuerte. Y eso que ha empezado GAM con bastante ventaja. Equipos a evitar. Puede ser Fnatic, por cierto, es verdad. Weibo. Pues jugaría Fnatic, ¿no? No mola, ¿no? Sí. No, ¿y qué más? ¿Tiene que haber alguno más? No. Fnatic. ¿Quién más ha jugado? Weibo. Team Liquid. Huevo y T1. Claro, luego obviamente. No, alguien más de arriba, del primer turno. Hombre, ¿sí? Team Liquid y Fnatic. No, pero eso es el segundo, ¿no? El claro. La primera partida hemos sido nosotros. No, Team Liquid y Fnatic. Lo peor posible. PSG, y luego es PSG, GAM y Pain. Siete rivales, Mellado. Claro. Lo peor posible. Solamente, corregidme si me equivoco, solo hay dos asiáticos. En orden de. Solo hay dos asiáticos. T1 y Weibo. Como chinos y coreanos. Bueno, perdón. PSG y perdón. GAM. Solo hay dos de la LCK y LPL. Claro. Específico. O sea, vale. De peor opción a mejor sería Weibo, T1. Team Liquid, Fnatic parecido. Ahí, a Pro. Sí. Ahí ya vendría PSG. Pain. Ahí entramos ya Pengam, que ya depende ahí un poco que prefieras. Totalmente de acuerdo. Igual como Team Liquid y Fnatic. Sí. Totalmente de acuerdo. Lo mejor que podría pasar, sí. Lo que ponéis ahí, Weibo contra T1. Puede haber un Weibo de puta madre. Sí, y luego, evidentemente, Team Liquid y Fnatic son también rivales muy difíciles, pero digamos que deberían estar por debajo. Pero lo mejor que podría pasar es que Team Liquid y Fnatic se peguen. Yo no quiero un Weibo también. Contra T1. No, situación ideal. Team Liquid, Fnatic. Weibo T1. Y nosotros contra. Weibo T1 no. Claro. Porque hay un coco. En el 0-2. Que como te toque. Que como por lo que sea se pierda eso. Mellado. Ya. Situación ya. Ideal. Ya. ¿Sabes? No. Situación ideal. Es que yo no quería eso. MDK Pain Gaming. Sí. MDK Pain Gaming. Fnatic. GAM. No. Mira, MDK Pain Gaming. Fnatic GAM. No. Es que de verdad, que no. Antes de que la diga. No, escuchadme. Hay que tener claro que no. No, pero Remen, ¿qué tres se van 0-2? Claro. Aparte de tú, que puedes ser uno. Claro, es que por eso digo. Es decir, que como un coco te caiga. Tienes que pensar en que no vas 0-2. No, tienes que pensar en 1-1 y que toque un malito. Claro, exacto. Y para que haya un 1-1 y que toque un malito. Que se peguen entre ellos dos. Exacto. Entonces tú quieres. Vale. Pain PSG. Tú quieres que Fnatic y Team Liquid se peguen porque el que gane de Team Liquid Fnatic te pueda tocar contra ti. Y luego quieres un PSG o GAM o Pain Gaming. Sí, pero ahí tienes que ganar tú siempre. Y que te salgan en 1-1, ¿entendemos? No, pero que aparte… No te levantes, ¿qué pasa? Si pierdes… ¡Te invito yo, coño! Si pierdes… ¡Te invito yo! Luego es un 50-50 prácticamente. La probabilidad de que te toque el coco es muy grande. Que nos va a tocar igual. Claro, lo que dice Mellado es… No podemos perder. Si tú pierdes, el 0-2 es dramático. Sí, porque por probabilidad el coco es muy probable que te toque. Ahora, también te… El 1-1 es clave. Ahora, ganar mañana es clave. También tiene una cosa, Si pierdes contra GAM o Pain Gaming, no, claro, está jodido. Ya, eso no, por eso digo, hay que ganarles 1-1. Eso verá, sí. Hombre, después de que nos haya tocado Bilibili, bájanos el nivel, Rayo. Claro. O sea, ya nos hemos comido hoy una pedazo de mierda, solo nos hemos enfrentado a rivales asiáticos, no nos pongas otro de la LPL. Yo, ahora que lo decís, es verdad. Fnatic GAM, MDK, Pain Gaming. Fnatic Team Liquid. Como tú quieras. Pero la cosa es que los europeos… Estoy muy nervioso por el sorteo. Europeo está en el 0-2. Que ningún europeo está en el 0-2, pero si es que da igual. Lo que es liada también es que por alguna razón del destino gane Pain Gaming y tengamos a Fnatic. No, va a pasar eso, por Dios. Cuidado, cuidado. Cuidado. No va a pasar eso, por Dios. Cuidado. Cuidado. ¿Qué pasa ahora? Hostia. ¿Eh? Ibai, tú no sabes lo que acaba de pasar. ¿Cómo? ¿Toma? ¡Hostia! Vale. ¡Hostia! Pero es porque lo hacéis mientras estoy en directo. Gesto feo. ¿Eh? Vale. ¡Hostias! Hostia, me hace. Venga, te cubro. Es hijo de puta esto. No, te cubro. Hostia. Te cubro. No. Hijo de puta. Gesto muy feo. Gesto feo. Yo te cubro. Clausulazo a Vinicius, ya me acaban de decir. Y tiene 15 minutos antes de que empiece la jornada. O sea, eso es criminal. Pero cabrones, no me clausuléis en mitad del directo. ¿Qué tal? Si no es una rata. Hostia. ¿Es de rata? No, pero es que encima viene Carsten y dice: te aviso, yo te clausulo a Vinicius. Y me dice: tienes más. Pero y te dice, y tienes 10 minutos. pero estoy en directo. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Es de cabrón hacer eso. Yo porque no juego esa mierda. Si no la tienda que me pego, le pego una pata voladora. Esto feo. Va ganando FlyQuest, por cierto. Va ganando FlyQuest. Y a ver ahora qué puedo hacer. A ver, en general.
Sí, Cam, yo pensaba que iba a plantar más cara hoy, pero… Escúchame, que un Sion salga casi 1.500… No tiene ningún tipo de sentido. Es una puta locura. No tiene ningún tipo de sentido. Ese tío no mata ni Dios, ¿entiendes? Claro. Que Sion… Encima una cosa, el Jin precisamente no va bien contra su pick. Exacto, y a Kali menos. Por muy fuerte que esté la Static, ¿no? A Kali y Jin contra un Hyper Carry… Ni con dos la flor se la va a taquear, no broma, se la fuma. Y que encima el Sion tiene un Ivern, que el Ivern, pues si están atacando a tu tanque y no tus carries no corren peligro, le puede poner escudo. Placas, sí. Y tienes le puede curar con la redención. Por cierto, otro dato… Y Orianna, madre mía. Otro dato ha sido el del el PSG, que se ha hecho los 6 Kevin y no tiene ni una torre. Ya. Qué puta fuma. Se lo he visto yo pocas veces en el LoL, Ni una, Ni una. Wow. Ya. No en general, sino con los 6 Kevin. Bueno, ahí es donde Raven tenía razón, que decía… Si te haces los 6 Kevins, pero claro, no llegas a tocar torres, son useless. Totalmente de acuerdo. Y esta partida también no se están pegando absolutamente nada. Bueno, van 1-1. La torina, pero 100%. Y es curioso porque son Gam y FlyQuest. Ya que decimos, bueno, partida del barro. ¿Qué es lo de barrio? Si estás no, pero es que Gam, el estilo loco este de pegarse, lo han perdido mucho. En el play-in era un equipo muy tranquilo. Sí, verdad. También os digo, el lane swap. El lane swap llama a esto. Afecta a esto. Yo también estoy de acuerdo. El lane swap te hace que la partida sea una partida de ajedrez. El día de mañana va a cambiar bastante meta y tal. Hoy los analistas de todas las se van a ver todas las partidas de todos los metas de los jugadores, opiniones. Inspire la llamarada solar para ralentizar. Viene Emo, Inspire en problemas. Inspire aguanta. ¿Quién igual no lo hace es Busio? Bueno, anda, ha dicho que ahora. Va. Y no hay kills. No le sale una. Que no hay kills. El Heraldo que igual lo puede pelear Gama ahora, ¿eh? Vamos a ver, porque le he visto por la zona. Yo también te digo, es cierto que es el mundial y tal, pero si de 6 mapas que llevamos en 6 cambios de líneas, es que está muy roto esto. Claro. O sea, porque… O sea, en todo. ¿Has subido la cápsula de Lewandowski ahora? Sí. ¿En serio? Hombre, cuando han visto que han hecho esto, me protejo un poco. ¿Acaban de subir la cláusula de Lewandowski ahora? Oh. De Lewandowski. Oye, pero ¿qué estáis haciendo? Hombre, veo que te clausulan a Mbappé, que clausulan a Vinicius, me tengo que proteger. Hostia, vaya bullying, pero ¿qué es esto que me han hecho encima aprovechando que estoy en directo? Hombre. Y es hijo de puta aquí. Pero. Ha dicho ese, espérate, antes. Viene aquí Karchez. Según ha visto Karchez, ha hecho. Viene aquí Karchez a decir que te han clausulado a Mbappé. Meo aquí y digo, ¿qué, cómo? ¿Que Vinicius ha ido para un lado, Mbappé para otro? Pero, el siguiente hombre, soy yo. ¿Pero qué es esto? Esto ha sido feo. Claro, encima en 10 minutos ya no puedes fichar a nadie. Me dice, ¿tienes 10 minutos? Pero qué cojones. Encima, escucha, ¿no te ha avisado hace una hora? No, y aparte que lo llevarían hablando toda la tarde. Desinstalar a había tomado por culo. Cláusula a alguien, tú. Que le den por culo. Cláusula a alguien, tú. Estoy hasta los huevos de ser un esclavo de este juego. A ver, te digo una cosa: que te han dado 170 millones por Mbappé. Ya está los huevos, tío. Ah, pero os aprovecháis de que estoy en directo. A ver, a mí no me metas en el saco. Es loco esto. Gente, G2 juega ahora. G2 juega el siguiente contra Pain Gaming. Y luego sorteo. Y luego sorteo. Sorteazo. Que estoy hasta nervioso, la verdad. El sorteo va a ser muy clave, gente. El sorteo va a ser muy clave, así que bueno. A confiar y yo qué sé. A ver si por algún casual nos toca alguno, como decimos, de el segundo turno. ¿Vale? De los que están jugando ahora mismo. Sí. Porque a priori nos quitamos a los asiáticos que son de primer turno. No por otra cosa. Bolitas calientes. ¿Habrá bolas calientes o será otra vez papeles de esos raros? No, habrá bolitas, bolas. No, por favor. Ya, igual. Fueron papeles, ¿no? Ya, no sé. Yo supongo que habrá bolas. Igual que supongo que esto se emitirá. Y por hecho que se va a emitir. Hombre, obviamente. Veremos que se mida, que al fin y al cabo está más chulo. Que luego de repente que te pongo una imagen y. Hombre, claro, desde luego sí que saque. Hombre, no, van a sacar bolas seguro. Que sí, ¿no? Hombre, como lo meta por el ordenador, gente. No, 100% hay bolas. No queremos no digamos que tipo de veces. No. 100% hay bolas. El año pasado se hizo en directo, ¿no? Diría que sí. Sí, el año pasado se hizo en directo, sí. Ah, el año pasado fue cuando lo sacaba el. Había un personajazo. Vicente. Vicente, ¿verdad? Siempre lo hacía Vicente. Vicente, ¿verdad? Le llamas el personajazo. A ver, es que todo el mundo hacía memes todo el rato. Y le llamaban Vicente. Sí, es verdad. Que de hecho, que él dijo que no quería ser personaje público y no daba entrevistas. Es verdad. Uy. ¿Qué ha pasado? Adiós, no, que se ha quedado vacío. Vicente dijo que no quería dar entrevistas. Sí. Oye, he perdido gente el antipop. No sé si lo estáis viendo por ahí. ¿El antipop? Sí. A ver. Que se cae a veces. Ya. Ah, sí, lo tiene. No. Uy, casi lo pisa, ¿eh? Sí, sí. Ay. Gente, ¿se pueden pegar? Hola. 1-1, minuto 17, Mellado. Eso está. Tengo tan clara que nos va a tocar Weibo, tío. Estoy nervioso por el sorteo, claro. Chavales, y no sé ni por qué. Porque nos va a tocar Weibo. Es que lo tengo. Lo dije con Bilibili, pero ahí había tesorado. Nada, yo creo que no, ¿eh? T1.
Gente. Team Liquid. T1. Sí, pero T1 hace gracia porque es Faker, pero cuando te ganen es jodido. No, claro, no, sí, claro, claro. No, no, la gracia si no, se me quita rápido. Si ya no, no me digo, yo no digo que mole. Jugamos contra Faker, chicos. Yo no he dicho que mole. A los 20 minutos. Muy bien, hostia. Muy bien. Hostia, a los 20 minutos. Bueno, 0-2, gente. No, yo no he dicho que mole. Nos vemos en los mejores de 3. La última vez que jugó T1 contra el Joya fue la famosa partida. ¿La de los 16? ¿Puede minutos ser? ¿O cuál fue? Sí, no, yo creo que sí. No, ¿puede ser la última vez o no? Sí. Pues yo creo que sí. Sí, sí. De hecho, sí. Tragicomedia, ¿eh? Sí, 16 minutazos. Ahí está. Muchos son, ¿eh? ¡Torreta! Hombre, es una maratón. Una puta locura. ¿Cómo se lo está pasando, Wipo? Parece una puta Sudoku de… O sea, escúchame. De Bauer. Necro. Necro. Cuando, después de 18 minutos, al campeón que más hemos visto es Sion, está claro que la partida está siendo un truño. Esto es una putísima mierda. O sea, porque… Es una partida de no enfocar a los top laners. O sea, está todo el rato viendo cuántos farmeos tiene. La partida, o sea, me suda toda la polla. Y el Sion… 1-1, minuto 18. Esto es para dormirse y no despertarse la vida. Se está haciendo a de el Sion, ¿eh? Se está haciendo un Sterak. Sí, por lo menos da un poco de show, ¿no? Yo creo ya… ¡Wow! Va full DPS, chicos. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Me vuelvo loco! ¡Joder! ¡Va full daño! ¡No, no acabe nunca! A ese Sion… Mira, 800 tiene de la pasiva. Orianna, Ivern y Solari de Leona, más que encima el Sion va más gordo que yo… Además, vamos a analizar la partida, ¿eh? Tienes una B, tienes una Kali, o sea, picks para alguna kill, ¿sabes? Sí, de sacar picks, oh, precisamente. Hostias. Bueno, pero nada. A ver, ahora es tercer dragón, ¿eh? Ahora debería haber pelea. Gam tiene dos dragones. Claro, lleva dos dragones Gam y montaña de. Vale, llegó el momento de pegarse, ¿no? Es lo que queremos. Vamos a ver qué tal. No, tienen que llegar el momento ahora. Se están haciendo el heraldo, ¿no? Creo que lo está haciendo. Pega la Kali, espera que eso baja, ¿eh? ¡Madre mía, Wipo, lo que hace! Te da asco, ¿eh? Cuando juegas contra un Sion así, es que eso no se va a bajar nadie, ¿eh? Bueno, pues nada. 1-1, Mellado. 1-1, minuto 19. A ver, FlyQuest da la sensación de que tiene la partida controlada. Sí. Esa es un poco como la de antes. Como la de Hanwha era, ¿no? ¿O de quién ha sido? Sí. Hanwha contra PSG Talon, ¿no? Lo mismo, en plan… Que había algo más de acción. No, ahí se movía algo más. Es que aquí ni siquiera… Ni un tradeo, nada. Psh, tengo ganas de ver a G2, por cierto. Yo también. A ver qué tal cómo viene. Es verdad que es el típico partido que o lo ganas bien o ya es crisis. Exacto. ¿Sabes? Ya es. Sí. Si ganas, qué mal, bueno, Europa. Si pierdes, crisis total. Sí. Pero bueno, hombre, obviamente Pain Gaming, de hecho, estuvo muy cerca de perder contra Movistar R7. Recordemos que fue un tercer mapa. Qué pena que no esté Movistar R7 aquí, tío. Pues ya. Hostia. Qué cerca se quedó, tío. Para muchos, Titán. Bueno, para algunos, no voy a decir para muchos. Para muchos, claro. Titán mejora de carry el plane. Para muchos, para pocos, para uno. Di para uno. Para uno. Ah, vale. Para uno. Para uno. ¿Para quién? Alguno. ¿Para quién? Iba a decir para Nate Gentile, tú se me ha ido la olla. Para Peter Dan, ¿no? Para Peter Dan. ¿Por qué iba a decir para Nate Gentile, tú? Para Peter Pan. Se me ha ido la olla. Pam. Rarete eso, ¿eh? Ah, yo creo que es bueno, ¿eh? O sea, a mí me dijo que con clara diferencia, ¿eh? Por si había dudas. Que había jugado muy bien supa, pero bueno, con clara diferencia. Luego ponen todos los datos y los números y eso no vale para nada. Bueno, los datos, efectivamente, Titan le ganaba en concreto en uno. En Vision Score, nada más. Llamarada Solar. ¡Llega el tenecito Wipo! ¡Oh! Plaza, el abajo al telón es bueno. Emo que gastaba la ultimate. Y aquí ha hecho cosquillas. No es coña, no es coña que me duele el estómago por el sorteo, tío. Es que es clave. Es que, o sea, ya es obsesión. Es lo más importante del día. Creo que incluso a lo mejor no lo veo. Yo nunca he dejado de ver algo por tensión. Por tensión. Sabéis que hay gente que cuando llega al final de un partido lo quita. O los penaltis. Los penaltis no los veo. Sí. Yo lo veo todo. Yo quiero verlo todo. Que no. Yo he quitado series de por tensión y tal, de que digo, lo estoy pasando mal. No, ah, bueno, pero eso por miedo, ¿no? Ya. No, no miedo, tensión de. Cagoneta, pa. De, tío, de que me estás generando cosas que no quiero. Yo quiero ver una serie y ser feliz y estar de puta madre, ¿sabes? Es que ¿Amañaríais el sorteo si lo pudierais? Sí. Yo no lo haría porque me sentiría mal. Ah, a mí me parece que hacer trampas es. Me parece que pierde la gracia. Ya. ¿Sabes? Porque dices, ya me ha tocado Gam, pero es que está amañado. Bueno, pero no haces. Yo no lo haría, pero me encantaría hacerlo. No, pero tampoco sabes lo que te va a tocar. O sea, está mal si sabes lo que te toca. Si tú ves que es igual y cambias la bola, mal. Pero si tú no lo sabes, vale. No, si yo no lo sé, no. Pero a mí, si alguien. Si viene el tío del sorteo y me dice, Ibai, si me das 50 euros, saco MDK contra Gam. No me gusta porque quiero que salga natural. Yo le doy 100 y que me cambie la siguiente ronda. A mí no me gustaría. A mí me gustaría. Un 2x1. A mí me gustaría, o sea, me gustaría amañarlo, pero no lo haría. Ya. Ahora, me encantaría. Evidentemente, me encantaría que ese tío me diga, Ibai, tú tranquilo que es Pain Gaming. O sea, tú elegirías a Pain, si puedes elegir. No lo sé. Yo quizá haga antes que Pain, no lo sé. Es que luego, si me equivoco, es mucha presión. Es que tampoco quiero elegirlo. Ya. A ver, a mí, entre Pain
y GAM me da igual, porque es que si no, ganas a esos, no, es que a quién vas a ganar. Porque ahí siempre pierdes. Si les ganas, porque son los fáciles, y si pierdes, ah, oh, toma, no querías ese. ¿Qué va a ser Tiwan? Nunca gente. Vas a ganar. Vale, pues llegaba en Marines. Ya toma por culo. Ya está. Claro, ya está, lo elegí. Martillazo, cuidado, ahora sí, pelea, por fin llega la redención. La kill se la va a quedar Masu, que sigue saltando, pero se va a acabar muriendo a manos de Akali. Emo le ha dado la E. Emo se va a lanzar. Emo no lo hace. Emo aguanta, cuidado. Bien. Ahora la bolita es buena, Quad, que se acaba llevando el asesinato sobre Kiaya. Hostia. Y nos olvidamos de la torreta. Esto es Nashor, onda de choque. El flash que evita el knock-up por parte de Wipo. La Kalista lo ha jugado increíble, muy bonito. Yo creo que Akali mataba a Kalista, ¿no? Si saltaba otra vez con la E. Pero es que tenía los escudos. Se moría. Pero seguramente moría. Pero se moría Akali, pero se la cargaba. Al menos mueres como un león. Puntos de estilo, ¿no? Has muerto, pero vamos. O sea, en los escudos. Vamos a tener mala suerte en el sorteo. Que no. Pero porque nos pega tenerla, tío. Que no, que va a ser un T-Liquid. No hemos tenido nunca buena suerte en ningún bracket ni nada. Da igual, pero que la vida no funciona en… Es que nunca tal ya no me sale, que no. Que si tú eres tonto un año, puedes serlo toda la vida. Pero por estadística… Que no, es que ahora ya no me toca ser tonto. Igual puedes serlo toda la vida. Juega 100 veces contra Genji, que igual no le ganas ninguna. Sí. A ver, por estadística… Que no tiene nada que ver. No, por estadística no. No, pero es que por estadística esto es otro sorteo nuevo. No, es que esto, la estadística, se ha reiniciado la estadística. Claro. ¿Entiendes? ¿En serio? ¿Por qué? Se ha reiniciado. Claro. Claro. No digo, pero digo histórico. Si a ti te sale 8 veces seguidas el negro, ¿cuántas veces porcentaje tienes de que te toca el negro si te ha salido 8 veces seguidas el negro? Pues ya las mismas, ¿no? 50, claro. Las mismas. Hombre, se resetea. Claro, es que estamos hablando de porcentaje, sí, de es probabilidad de puede ser. O sea, no es lo mismo que… Que no, que me la pela, que confío en el karma, no merecemos una. O sea… Estoy ahí, si tú eliges el color negro y dices… ¿Qué probabilidad hay de que me salgan 9 veces seguidas? Es diferente a que tú digas, después de la octava, ¿qué probabilidad hay de que salga… De que salga la novena. Es la 50-50. Bueno… Claro, pero exacto. Probabilidad de, si hay 8 veces negro… 8 veces seguidas el negro, eso claro. Hostia, eso sí que ya es diferente. Es verdad que es puede que no toque. Ya. Claro. No. Pero si tú me dices… Vale, y después de la octava, de que salga la novena negra, pues 50-50. Sí, bueno, hay un verde, ¿no? Claro, sí. Bueno, claro. Sí, pero digamos que solo hay negro y rojo. Exacto. Han rascado un par de torres con la cara, loco. No está mal. Sí, no, vamos, en definitiva, que nos va a tocar Weibo. Va a tocar T1. O sea, que dejémonos de gilipolleces. Let's go, T1. Bueno, han rascado, lo que dice a Kenkro, ¿eh? Un par de torretillas. Ojo, por la cara. Ojo, el Baron Power Play, que es triste como su puta madre, ¿eh? Heraldo. ¡Espera, que se muere! No me varío, loco. Se va Levi. La troleada. Levi. Levi, un personaje de… De esto, ¿no? De Shingeki, ¿no? Shingeki no Kyokin. De Pokémon. Levi Ackerman, ¿no? O me estoy rayando. ¿Qué ha dicho tú? Lo que ha dicho Mellado está mal, ¿no? ¿Sí? O sea, me refiero, si tú me dices, ¿qué probabilidad hay de que salga 8 veces negro? Es muy baja a la que si tú me digas… ¿Necro? 8 veces seguidas el negro. ¿Cuántas opciones hay de que me salga el negro ahora que voy a tirar Ahora que estoy en la octava, ¿vale? Está bien dicho. La probabilidad de que me salga negro en un tiro es un 50%. Dice Quentin, no es un suceso independiente. Ah, porque ya has tirado 8 veces y ha salido 8 veces el negro. O sea, ¿a eso te refieres, no, Quentin? Claro, no es independiente porque la probabilidad… Pero la probabilidad no tiene memoria. Es decir, él no sabe que ha salido 8 veces el negro. Ah, no, claro, entiendo lo que dice Quentin. Claro, no es… Sí, no, pero dicen que es independiente. Claro, yo estoy diciendo… Vale, pues entonces, si es independiente, tiene razón. Claro, yo tengo razón. O sea, la cosa es… ¿No? Una cosa es que tú lances… Que tú digas, voy a sacar 8 veces el color negro. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Pero si tú dices, ahora ya estoy en la octava. Voy a tirar la novena. Voy a tirar una novena. ¿Cuántas opciones tengo? Claro. Vuelve a ser 50. Exacto, exactamente. 50. Yo creo que sí, ¿no? Pero lo mismo siempre. Claro, siempre es 50, pero no es lo mismo 50% una vez que el 50%. Cada vez que lo haces, cada vez es exponencial, cada vez es más difícil. Que se claro, sí. Claro, claro. Pero vamos, claro que es independiente. Ya. Ahora… Diría que sí, ¿no? Pero vamos, que va a tocar Weibo, coño. Deja la puta libreta de los cojones. Que da igual. Que da igual. Me la pela si es independiente como Skyne o no como Mellado. Me la pela. Vamos a tener suerte. Señores, Weibo 2 de la tarde. Ya. Se ha muerto Poppy, tú. Ahí va. Que ganan. ¡Que ganan! Se viene G2, gente. ¡Se viene G2! ¡Vamos ya, coño! Venga, ¡orgullo, vamos. Orgullo, orgullo peruano! ¡Orgullo, orgullo, orgullo peruano! Vale. Y ahora una cosa. Hostia, mundial a las 9 de la noche, stop. Sí. Sí. Y también os digo una cosa, ¿eh? Por favor, que a G2 le toque FlyQuest. Ojo. Ojito. O FlyQuest, ojito. O LNG. G2 FlyQuest, me vuelvo loco. A uno facilito, muy importante sorteo de G2 también.
Va a ganar FlyQuest, va a ganar el campeón de Norteamérica. ¡Gam! Al 0-1. De momento, Mellado no ha habido ni una sola sorpresa. Pactos. ¿La habrá en el G2 Pain Gaming? No, no, no. ¿Sabes dónde va a estar la sorpresa? No queremos verlo. La sorpresa va a estar en el sorteo, que todo el mundo dice que va. La sorpresa va a estar en el sorteo, que todo el mundo dice. Soy Vicenta Mellado. A ver, a ver, a ver. MDK. 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 Uy, qué nervios. Qué nervios. ¡Gam! ¡Ah! Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Vicenta, 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 Vicenta. Eso es vamos. Lo que queremos, Madre mía. Gracias. Nos vamos a comer un T1 del. Vale, enorme. Una pregunta. ¿Y si hago MDK here? Ok. Weibo Gaming. Hostia, no, yo no. ¡Vicenta! Yo me quito. ¡No! Yo me quito. Que no, que no, que no. Ibai, que no. Ya está el horario en el eSport. No, no. A las 2 de la tarde. Es más, a la 1. Si hace Wonder. Eso. ¡Horario Wonder! Si hace eso, empezamos. Otra. Otra. No, no, si hace eso, yo me quito los cascos. Que si hablo, te banean. Por cierto, le he hablado ya a Uriol Querol para que venga con nosotros Mellado, ¿eh? ¿Qué te ha dicho? Y me ha dicho. ¿Cuántos días son esos? Me dice, opa. ¿Sábado, domingo y lunes? Le he dicho, sí. Operación Berlín. Le he dicho, sí. La Operación Berlín. ¿Para qué mentir, no? Sí. Venga, va. Sube el volumen. Una alegría para Europa, gente. Una alegría. Pom. Lo apago por aquí. A ver, la gente que dice… Weibo, T1, MDK Fanatic. Bueno. La verdad que es verdad que el partido MDK Fanatic es duro también. Sí. Ahora, un europeo va 1-1. Claro. Ya, pero es que tampoco es para celebrar un 1-1, ¿sabes, rollo? Ya. Sí, pero hombre, no es como si te pones a un partido de cuarto. Ya. A ver, hay que decirlo, es muy complicado que los tres pasen. Esto lo sabemos. O sea, alguno se va a quedar por el camino. ¿Sabes? Que ojalá pasen todos. Y tal vez para ayudar a otro europeo. Claro. Y es más complicado que pasen los tres cuando se empieza perdiendo. Cuando la mayoría ya empieza perdiendo, claro. Entonces, bueno, habrá que confiar. Si es que ni más. O sea. Que Vicenta saque un buen número. Por cierto, voy al baño. ¿Alguien quiere agua? ¿Traigo agua para…? Hostia, Wipo. Gua, yo una agüita. ¿Sí? ¿Agüita? Yo tengo. ¿Tú, Ibai, quieres? No. ¿Y tú, negro? No, yo estoy bien. Vale. No. De hecho, voy a subir y yo traigo una Pepsi. Vale. Hostia, una Pepsi si quiero, tío. Ya da bien. Pepsi. Luego, si me traéis una bolsa para echar la mierda, también lo agradezco. Y lo meto aquí todo y lo típico. ¿Sabes? Lo tiro ahí a la calle, el primero que vea, boom, vaya está. El primero que vea fan de Neal… ¡Que no! ¡Que me quede bien Wipo, coño! De hecho, Wipo me cae de puta madre, tengo que decirlo. A mí me mola mucho. Y de hecho, es bastante bueno el puto Wipo, ¿eh? Hay que decirlo. La verdad es que lo ha jugado bien. Y creo que Sion, para este tipo de meta que hay, va bien, ¿eh? Aguanta bien el 2-1, tal. Va a ser un equipo duro FlyQuest, luego es la típica. Habrá que verles Skyne. Pues contra Diplasquia, contra… ¿No? Contra Genji y tal. Nos va a tocar contra Tibon, así que calma. A ver, ¿qué dice? Es que aquí solo por eso ya worth it. Anything that could have been executed better on their side, maybe. Oh yeah, I mean, I'm not sure, honestly. I think they dove me. I think just the way they drafted, the best thing they can do is, I don't know, flip it, maybe. Right. Like, I don't know, hope they don't get topped on. Hablando del cambio de líneas con Sion, primer Sion del Mundial. Por cierto, Rafael, me da miedo abrir ese link, ¿eh? The enemy team drafted Vi, Gnar, Akali, and Jhin. I locked in Sion, so I knew that it was going to take Jhin like what, 29 bullets to kill me. Ah, vale. Yeah, era un tuit bonito. And you guys got the victory in the end. As I was saying, you're back in the LEC studio. I don't know how long it's been since the last time you were here, but how good does it feel to be back in Europe, competing for Worlds? Espera, ¿qué ha pasado, gente? ¿Es una broma que no he visto? Es que lo he mirado rápido. I feel fantastic, honestly. Europe has been nothing but kind. No sé, pero era un tuit de G2 bonito, ¿no? Sí. Es que tampoco lo he leído. Era lo de Caps, ¿no? Thank you very much. Ah, es de FlyQuest. You know, the last time I was the first seed competing at Worlds, I made a final. What is the hope here for FlyQuest? Pensé que eran horarios. Gracias, crack. No, 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 gente.
La que tenemos aquí ya. Imagina, ahí son 8 horas. Aquí, Uy, pues dice que tiene confianza para salir de la fase, de la fase suiza. Y cree que pueden llegar a cuartos de final. Hombre, pueden hacerlo. Desde luego ya han dado un paso importante, aunque GAM es un rival al que obviamente deberían ganar. Y dependerá un poco del sorteo. Siempre lo hablamos. Dependerá bastante del sorteo. Si ahora a Flyco le tocan rivales muy difíciles comparados con GAM, pues será más difícil. ¿Cuál es el peor escenario del sorteo? Kasker, Tiguan y Weibo, a priori. Weibo para mí, quizá incluso peor que Tiguan. Los veo a un nivel parecido. Hoy Weibo me ha gustado más que Tiguan. Tampoco me quiero dejar llevar por solo un día de League of Legends, pero la LPL da miedo. Tiguan también da mucho miedo, sinceramente. Tiguan y Weibo están prácticamente a la altura. ¿Qué quieres, el campeón del mundo o el subcampeón? ¿Qué prefieres, LCK o LPL? Se va al baño. Fnatic, ¿no? Hombre, Fnatic también es un rival muy duro, evidentemente. Fnatic también es verdad que es uno de los rivales difíciles, pero es cierto que comparado con Tiguan, en teoría Fnatic, bueno, ya les hemos ganado. Partiendo de la base de que estás en el Mundial y casi todo es complicado, obviamente, porque son los mejores. Hay gente que es asequible. Es más asequible. A Fnatic contra ellos vamos 7-8. Contra T1 dudo que fuésemos 7-8. La gente del play-in es asequible y punto, ya está animado. Lo que sí está claro es que al ser un mundial, un MDK Fnatic no mola tanto. Porque, coño, nos hemos enfrentado a ellos 15 veces este año. A mí me apetece contra otra cosa, sinceramente. Contra GAM, digámoslo claro. Por ejemplo, ya está. Open Gaming, por cambiar un poco. Brasil mola mucho, gente. Oye, último partido del día. Sí. Último partido del día, gente. Vamos a ir casi en hora gracias a este. 8 horas y media, casi en hora, 9 y 10 de la noche. Por lo tanto, es G2 Pain. Y en cuanto acabe el sorteo será 10 de la noche aproximadamente. 10 de la noche aproximadamente. Ah, no, déjale que luego lo tire, no te preocupes. Sí, sí, si me lo dejas ahí fuera, suficiente. Sí. Sí, toma. Joder, es que Ganegro bebe como su puta madre. Como la tiene, estoy también 3 botellas. Ganegro. Llevamos aquí 8 horas. Ganegro bebe, ya, ya. Porque soy activo, no paro de hablar. Papá, pa, uy, te hablo, papá, papá. Ya. Lo que hay. Bueno, G2 debería ganar, evidentemente. Sí, y fácil, ¿eh? O sea, no creo que haya ninguna troleada ni cosas raras. Sí, es verdad que da miedo el hecho de que no haya habido ninguna sorpresa en el día de hoy.